Aquí traigo su sopa. Está deliciosa. Cómala antes de que se enfríe. Y aquí está. Está muy sabrosa. ¡Es genial! ¡Sí! ¿Qué pasa, Elif? ¿Qué tienes, cariño? Debes comer tu sopa. ¿Acaso no tienes hambre? Es una sopa muy nutritiva. Debes comerla. Te vas a sentir muy bien. Está deliciosa esta sopa, señora Rabia. ¡Ay! Eres un amor. Disfrútala, cariño. Mira, Incy ya empezó a comer su sopa. Come tú también, linda. Oh, oye, la sopa está deliciosa. Cómela. Pero no tengo hambre, señora. Elif, amor, aunque no tengas hambre, tienes que comer, linda. Ya has perdido mucho peso, así que te tienes que reponer. Anda, come la sopa, te agradará. Yo podría comerla todos los días porque me encantó. Ya veo que te gusta la sopa tarana. ¿Ya tiene hambre, mi niña? Un poco, sí. ¿Y entonces qué quieres que te prepare? ¡Quiero sopa tarana! No sé cómo lo pude olvidar. La sopa tarana es tu preferida. Bien, princesa. Tu sopa tarana estará enseguida. Y después podrás comer macarrones. Mamá, ¿qué estás haciendo? Cariño, ¿por qué te levantaste? Y además sin pantuflas. No debes pisar el suelo frío. Te estoy calentando sopa tarana, mi amor. Porque sé que te encanta. Sí. Esta sopa me gusta. ¿Sabes, señora Rabia? Mi mamá también prepara sopa de tarana deliciosa. No creo que haga falta ningún otro documento. No lo creo. Esto es suficiente. Después le voy a pedir una lista de testigos a su favor que puedan acudir a la corte. Está bien. Le pido que haga todo lo que pueda. Aunque sea solo legalmente, ya no quiero seguir siendo esposo de esa mujer ni un día más. Quédese tranquilo, señor Kenan. Pienso que esta vez tendremos un fallo a nuestro favor. Tuxé me preocupa mucho, abogado. Quiero que ella quede bajo mi custodia. Comprenderá que por la situación no puedo entregársela a esa mujer. Comprendo, señor Kenan, comprendo. Sin embargo, debo decirle que va a ser algo difícil poder obtener la custodia de Tuxé en este caso.
Además, estoy dispuesto a aceptar lo que sea necesario con tal de que Tuxé crezca a mi lado. Las acciones que realice el padre de Tuxé en este momento pueden ser determinantes para el caso. Creo que será necesario que el caso de Tuxé sea otro proceso. Tendríamos que abrir un segundo juicio para pedir la custodia. No importa lo que deba hacer. Tenemos que ganar la custodia de Tuxé. Es necesario. Por favor, haga todo lo que sea posible. Muy bien. Ya está listo. Gracias, doctor. Por suerte, la herida fue muy poco profunda. De otro modo, pudo haberse cortado una vena y ahora estaríamos en una cirugía en un quirófano. Lo que hizo es muy peligroso. Si no hubiéramos podido detener la hemorragia, ¿qué hubiera hecho, señora? Lo hice para salir del horrible lugar sin oxígeno donde me encerraron. Bueno, en fin, voy a recetarle algo para el dolor. Y un antibiótico. Mantenga la herida limpia y seca. Y tenga cuidado para que no se le infecte. Debe hacer caso. Ahí está el horario. Tómelo a las horas prescritas porque de ese modo vamos a evitar una posible infección, que sería grave. Bueno, espero que se mejore. Vamos, doctor, lo acompaño. Escúchame. No salgas de la habitación. Voy a llevar al doctor y vuelvo. ¿Ahora qué sucede? ¿Cómo puedo estar tan mal? Ha estado muy deprimida. Le sucede a menudo. Es por eso que actúa de esa forma. En realidad, me parece que esa fue una acción deliberada. Dijo que lo había hecho para salir del lugar donde la encerraron. ¿Cómo le digo, doctor? Mire, ella está muy perturbada. Y bueno, no queríamos que saliera de su habitación. Ya veo que tiene una mala imagen de ese lugar. Y después de lo que hizo, fue una buena decisión que se quedara adentro. Dígame, doctor, ¿es una herida grave? No, afortunadamente, la herida es muy superficial. No hubo necesidad de suturar. Es precisamente lo que imaginé. Lo hizo solamente para llamar la atención. Pues la verdad, yo no lo veo de esa forma. ¿Qué quiere decir? Creo que la decisión de dejar a su hija en la habitación fue por su bien, pero al final le causó más daño. Señor Nickdet, le expliqué al doctor que evitamos que Arzu saliera de su habitación porque ha estado muy perturbado últimamente. Aunque ella lo interpretó de una forma muy negativa y se deprimió aún más. Ah, no haga caso de las locuras que le diga mi hija. Bueno, le receté un analgésico que es también tranquilizante y pienso que le va a ayudar. Aunque quiero repetirle que pienso que su estado emocional es muy grave y debería atenderla. Así lo haremos. Voy a ver que recibe el tratamiento adecuado. Gonca, ven aquí. ¿Qué sucede? Doctor, le cuento que mi esposa y yo esperamos un bebé. ¡Qué maravilla! Los felicito. Que todo resulte bien. Sí, gracias. ¿Cuánto tiempo tiene? 11 semanas. Estupendo. Y está tomando ácido fólico, ¿verdad? Aún no. El doctor dijo que no es necesario. ¿Cómo pudo decirle eso, señora? El ácido fólico es indispensable en todos los embarazos. Si están de acuerdo, puedo recomendarles a un ginecólogo. ¿No me dijiste que acababas de cambiar de ginecólogo? Olvidé decírtelo. Pues lo siento, pero creo que su doctor la está malinformando, señora. Le comentaré a mi doctor. Le pediré que me recete la medicina que usted dice. Bien, señor Nickdet, me retiro. Yo lo acompaño, doctor. Vamos. Ya sabes lo que tienes que hacer en cuanto se vaya. No me volverán a encerrar. No lo voy a permitir. ¿Qué pasa, Arzu? ¿A dónde crees que vas? Debes estar perdiendo el juicio si crees que podrás salir tan fácil. Sal de mi habitación. Arzu, eres mala. Aún eres la temible Arzu Emiroglu, ¿verdad? Aunque ya casi siento pena por ti. Un momento. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡No me toques! No puedes salir de aquí. Gonca, ¿crees que necesito tu permiso? No podrás huir del infierno donde estamos las dos.
Mira, te recomiendo que no te metas conmigo. ¿Qué sucede? ¿Por qué están discutiendo? Se quería escapar. Y me hizo una escena porque no dejé que se fuera. No hay modo de hacerte entender, ¿verdad? Anda, vamos. ¿A dónde? A la bodega. No pienso ir, no puedes hacerlo. Entiende. No pienso volver ahí, primero muerta. Ya basta, ya obedéceme. Te dije que no me encerrarás. Cállate y vamos. ¿Por qué no me sueltas? No importa que no estés de acuerdo, es una orden de tu padre. Pues no voy a aceptarlo, Erkut. No lo harás. ¡Ya suéltame! Elif, cuéntame más sobre tu mamá. Mi mamá es buena y además también es muy bonita. Siempre está ayudando a los demás. Me quiere mucho, me abraza y me consiente. Me gusta mucho cuando me abraza, Insi. Cuando me llama princesa... Yo la abrazo y le digo que es muy bonita y bondadosa. Y pienso que mi mamá es la mejor del mundo. Qué afortunada eres. Algunas veces en la cocina, ella me dejaba ayudarle. Juntas preparábamos galletas. ¡Ay, mi dedo! Y también me cosía lindos vestidos, Insi. Y me tejía suéteres. Y todas las cosas solían como ella. Y me peinaba todas las noches después de bañarme. Ay, Insi, eso me hace sentir muy feliz. ¿Te digo algo? La verdad, cuando terminaba me alborotaba el cabello. ¿Y para qué hacías eso? Para que me volviera a peinar. ¿No se enfadaba contigo, Elif? Ah, ah. Se reía. Todos los días sonreía. Ay, qué linda es tu madre. Es la mejor mamá que existe. Me dormía escuchando sus cuentos. Y la abrazaba toda la noche. No sabes cuánto la extraño. Mucho. Ay, se nota que está sufriendo mucho. No debe seguir sin su mamá. Tengo que hacer algo. ¿Qué haré? Espero que no sea algo malo. ¿Quién tocará así? Hola, señora Rabia. ¿Ha visto a las niñas? ¿Ah? Si están adentro, dígales que salgan, que ya nos vamos. No las llamaré. Señora, ¿por qué no? Ya escuchaste. Esta noche se van a quedar en esta casa. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? ¿Está bien? Sí, escucho lo que dijo. No puede portarse de esa manera. ¿Qué le pasa? Elif es mi sobrina. E Insi es mi hija. Llámelas. Eso jamás. Y no te voy a entregar a Elif, sobre todo. ¿Perdió la razón, señora? ¡Está loca! ¡Elif es de mi familia! Y si quiero, me la llevo sin su permiso. Elif ya me dijo la verdad de todo. Sé que no es tu sobrina. ¿Qué es lo que dice? ¿De dónde saca esa locura? Desde luego que es mi sobrina. Elif es hija de mi hermana, señora, y me pidió que la cuidara bien. Vaya a llamarla. No trates de engañarme. Ya me enteré de toda la verdad. Elif no es familiar tuyo y no se irá. Ya no siga, señora. Vaya a llamar a las niñas ahora. ¡Elif! ¡Insi! ¡Mi papá es aquí, Elif! Ya basta. Ellas no van a salir. Entonces yo voy a entrar por ellas. Y no me va a detener. ¡Elif! ¡Insi! ¿Por qué está gritando mi papá? Es que nos quiere llevar, Insi. No sé por qué. Aunque yo no quiero irme de esta casa. Porque con la señora Rabia me siento segura. Ah, entonces yo voy a entrar a buscarlas. Mejor no des un paso más. Esta es mi casa y no puedes poner un pie adentro si no lo autorizo. Ay, ¿ahora qué hago ahora? Dame paciencia con esta señora. Señora Rabia, ¿qué le pasa? ¿Acaso se volvió loca? Tiene que entregármelas. Ya veo que no has entendido. Ya sé todo lo que has estado haciendo. Elif ya me dijo que no es tu sobrina y que tú la tienes por la fuerza. Llamaré a la policía. Mejor vete. ¿Cómo me amenaza? Mire, ya me cansé de esto. Ya estuve hablando con usted amablemente, pero la verdad, no estoy para soportar su necedad. Yo creo que ya fue suficiente de estar provocando mi paciencia.
Voy a llamar yo mismo a la policía. ¿Acaso dirá que Incy no es mi hija? ¡Elif! ¡Incy! Silencio, basta de gritos. No sigas, no te entregaré a ninguna. No puede negarse a entregarme a mi hija. ¿Sabes qué? Puedes llamar a la policía si quieres. A mí no me asusta nada más que faltarle al señor. Pero cuando vengan, serás tú el que les explique haber retenido a una niña por la fuerza en tu casa. Oiga, mire, señora Rabia, arreglemos esto. Es usted muy amable, pero entienda que ahora ya tengo que llevarme a mis niñas. No te atrevas a tocarme. Largo de aquí, fuera de mi casa. Te advierto que está cometiendo un error. ¡Volveré luego! Esto aún no ha acabado, señora Rabia. Ya encontraré el modo de recuperarlas. Elif, ¿qué está sucediendo? Pienso que ella se fue. ¡Qué acción más descarada! Descuiden, no las entregaré. No nos va a llevar, ¿verdad, señora? No las entregaré. Descuiden, tranquilas. Yo aquí las voy a proteger. Descuiden, sigan en lo que estaban. En realidad la estaré protegiendo al tenerla aquí en mi casa. O tal vez debería llevarla con su mamá, no sé qué hacer. Señor, por favor, muéstrame el camino. ¿Qué problema? Parece que la mocosa le dijo todo. Ya sabe que no es mi sobrina. Dijo que llamaría a la policía. ¡Qué fastidio! ¡Todo se arruinó! ¿Cómo voy a poder recuperar a esa niña? Vaya problema. Debería informarle de esto al señor Negdet. Porque si la familia recupera a la niña, a mí seguro me matará. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ah, buenos días, Semal. ¿Qué les pasa? Parece que me están persiguiendo. Te estamos buscando, Semal. ¿Recuerdas tu deuda? ¿Cuándo vas a pagar? Pues en cuanto tenga el dinero, les pagaré. ¿Por qué me apresuran? Danos una fecha, Semal. Ahora estoy ocupado. Ya hablaremos después. También tenemos prisa, Semal. ¿Crees que somos tontos? Ella no quiso venir. Cree que en su casa estará mejor. ¡Ay, qué niña! ¿Por qué será tan obcecada? ¿No comprende que su vida está en peligro? ¿Y qué más te dijo? Que ella no le tiene miedo a nadie. Que puede protegerse sola. Mele, ¿qué ideas tiene? Kenan, tal vez funcione que hable con ella, ¿sabes? Quizá me haga caso. No, Zeynep. Parece que tomó una decisión. Ay, espero que el señor la proteja. De hecho, si Feride no me hubiera comentado, no me habría enterado de lo que pasaba. Bueno, pero yo la verdad no me siento tranquila porque están solo ellas dos en la casa. Murat está con ellas. Melek no quería, pero insistí. Ah, excelente idea. Así ellas ya no estarán solas. Bien hecho. Hola, Melek. ¿Estás bien? Kenan nos contó lo que sucedió. Esa mujer en serio está loca. ¿Cuándo piensa dejar de molestar? ¿Por qué no te deja tranquila? Pues, la verdad no sé ni qué decirte, Murat. Ya lo creo. ¿Sabes qué? Ha perdido toda la razón. Yo diría que ya te ha fastidiado suficiente. Te advierto algo. Si ella viene, en serio va a lamentarlo porque la voy a mandar al infierno. ¡Shh! Murat, no hables de ese modo. ¿De qué modo hablo? Pero si hace poco te empujó por las escaleras, Melek. Estuvimos a punto de perderte por su culpa. Murat, ya es suficiente, tranquilo. Feride, no digas eso. ¿Qué te pasa? ¿Cómo voy a calmarme? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué te dijo? ¿Para qué te vino a ver? Mi vida es lo único que tengo. Y si no pudiera encontrar a mi hija, ya no me importa nada. Pero Melek, por favor, no pienses esas cosas. Mira, Melek. Escuchen, no deben tener miedo. Aquí estoy yo. Si esa Arzu vuelve a poner un pie en esta casa, lo lamentará. Le daré una lección que no olvidará en su vida. Ah, así que estén tranquilas. No teman, yo me encargaré de ella. No se preocupen más.
Ojalá que no volvamos a vivir algo como eso. Ya no va a suceder. Hola, mis pequeñas. Niñas, aquí traigo su leche. Qué amable, muchas gracias, señora. Me encanta, muchas gracias. Que la disfruten, cariño. Anden, tomen su leche que les ayudará. Elif, mi amor, he estado pensando y pensando mucho en tu situación y no sé cómo actuar, pero estoy segura de que no puede continuar así. Yo quisiera poder llevarte a tu casa para que ya nadie tenga que sufrir. Pero me preocupa. Mi mamá, ¿qué tal si le hacen daño? Lo entiendo perfectamente, aunque de algún modo tiene que haber una salida para que estén juntas. Debe estar destrozada. Qué angustia no saber de su hija. Sí, pero la señora Arzu dijo que la mataría. Yo digo que Liv no debe ir a ningún lado. No voy a permitir que se la lleven, señora Rabia. ¿Insi? Cariño, cálmate, preciosa. Solo piensa en tus padres. ¿Cómo estarán de angustiados? Ya deben estar agotados de buscarte. No podemos dejar que sigan sufriendo de esa forma. Yo también quería estar con mi mamá ahora mismo. Pero tal vez nunca pueda hacerlo, porque esa señora no nos va a dejar en paz. No digas eso, amor. Seguro que todo se arreglará. No pierdas la esperanza. Vamos a pedirle al Señor y verás que Él en su inmensa bondad te ayudará. Si le pides con mucha devoción, ya verás que te escuchará. De todas formas, por el momento no quiero ir por seguridad, señora Rabia. Estoy de acuerdo, tal vez ese no era el momento adecuado. Pero las nubes también nos traen el agua. A veces, lo que nos parece que es muy negativo resulta muy benéfico. En todas las situaciones, lo importante es el resultado. Como en este caso, nena, lo que importa es poder reunirte con tus padres. Ellos van a estar felices. Al fin será un respiro, mi amor, pero ¿ustedes saben cómo se logra? ¿Cuál es la fórmula perfecta? Tenemos que orar. Debemos orar. Sí, amor. Hay que pedirle al Señor, linda. Esta es la pregunta. ¿Cuántos círculos hay en la imagen? 14. Ah, son 13. Te estás olvidando de contar el sol. Ay, tienes razón. ¿Sabes, Asu? No sé por qué, pero me están empezando a gustar las matemáticas. Ah, qué sorpresa. ¿Cuál será la razón de ese cambio, pequeña? Pues... no sé, solo me gustan, simplemente. Sí, lo sabes. Vamos, dime cuál es la razón. Es... porque... a Homer la clase que más le gusta es matemáticas. Pues esa es una buena razón. Él siempre obtiene las mejores calificaciones. Bueno, bien hecho. Siempre que no entiendo algo, se lo pregunto. Y él me lo explica muy bien. Es por eso que lo entiendo. Vaya, vaya. Pero... ese niño Homer... ¿no es un chico aburrido? Porque las clases de matemáticas son muy aburridas. Él no es aburrido. Es muy alegre. Y sabe muchos juegos a su man. Significa que... bueno, aparte de listo, es simpático. Muéstrame quién es, ¿sí? ¡Claro, sí! Creo que ya terminamos con tu tarea. ¿O falta algo, nena? Todavía no termino. La maestra nos dejó 2 lecciones. Está bien, empieza la otra lección y si no sabes algo, me dices. Yo puedo. Todo es muy fácil de resolver. Mi papá me enseñó esto la semana pasada. Sí, de acuerdo, continúa. Tendré que llamar a mi papá otra vez. Le he llamado, pero no contesta. Anda, papá, contesta. ¿Qué pasa contigo?
No sé por qué no quiere contestar. Anda, vamos, Emma. Despacio, camina. Anda, eso es. Sigue, sigue. Vamos a que te sientes, anda. Ay, 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 ay. Me golpearon en el riñón esos infelices. A ver si no me causan un daño grave. Son unos bastardos, desalmados. No había ninguna necesidad de que te golpearan. Solo son unos idiotas. Mira nada más en el estado que te fueron a dejar. ¿Piensas que me voy a morir por la golpiza? Es que siento mucho dolor. Siento que me estoy deshaciendo por dentro. ¿Crees que voy a morir? ¡Ay! Ya no resisto más. ¡Ay, qué me hicieron! No quiero morir. Ya, cálmate. Tranquilo, tranquilo. Trata de no moverte. Me duele. ¡Qué barbaridad! Te hicieron mucho daño. No es justo que te hayan hecho esto. Ay, y todo fue por unas cuantas monedas que les debo. Fue por algo insignificante. Ya, tranquilo, todo va a estar bien, pero tienes que calmarte. A ver, acomódate. A ver. Tranquilo, ya. Disculpe, ¿puedo decirle algo? Sí, Erkut. Dime, ¿todo está arreglado? ¿Se refiere a su señor? La dejé encerrada en la bodega. Bien. Señor Negdet, disculpe el atrevimiento, pero ¿cuánto tiempo piensa dejarla encerrada ahí? ¿Qué? ¿Ya está sintiendo pena por ella? No es eso, señor. Comprendo que es su hija, pero todos cometemos errores. Va a estar ahí por muy poco tiempo, descuida. Ya he pensado en un plan. ¿Un plan? Llama de nuevo al doctor y dile que venga mañana, ¿sí? Está bien. Elif, mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué no duermes? No sé por qué no puedo. Mira, cierra los ojos y trata de dormir. Es importante que descanses bien, amor. Anda, cierra los ojos y seguro te dormirás. Sí, señora. Buenas noches. Buenas noches. Descansa. Hola, mamá y papá. Ya voy. ¡Elif! Hola, mi amor. Cariño. Elif, te quiero, mi amor. Mi niña tan hermosa. No sabes cuánto deseaba volver a verte. Yo a ti, mamá, y a ti, papá. Los quiero a los dos. Al fin juntos. Alá, te lo suplico. Ayúdame. Haz que vuelva a estar con mis papás muy pronto. Alá, y también te pido que cuides a mi mamá. Protégela para que Arzu no le haga daño. Te pido que nos ayudes. Amén. Disculpe, ¿quién es? ¡Hola! ¿Mi Elif? Elif, ¿eres
¿Eres tú, mi niña hermosa? Aquí está su hija, señora Melek. Ayúdame a encontrar a mi niña. Te pido que me ayudes, por favor. ¡Elif! ¡Elif! ¿Dónde estás, cariño? ¡Mamita! ¡Mamá! ¿Estás ahí? ¡Elif! ¡Elif! Dime si ya encontraste a tu mamá, cariño. Elif, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras, cariño? Mamá, por favor, ya no me dejes. Por favor, no te vayas. Te lo ruego, no me dejes. Mamá. Elif. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué me dejas? Ya tengo la respuesta. Sé lo que debo hacer. Tengo que llevar a Elif con sus padres. Elif debe reunirse con su familia. Buenos días. Buenos días, espero que te guste. Ya está el desayuno. Gracias, se ve delicioso. ¿Y ahora qué sucedió? ¿Hoy te ves muy feliz? Feride. Tuve un sueño muy extraño anoche. Por tu rostro creo que es algo bueno. Soñé, Elif. Yo estaba regando las flores de afuera. Era un día muy soleado. De pronto se proyectó una sombra frente a mí. Parecía ser una mujer mayor y parecía que estaba mirándome. Pero no podía verla, porque la luz del sol me lo impedía. Sí, pero dime quién. No lo sé, porque la ocultaba la luz del sol. Era una sombra. No era claro, no podía ver. Luego, de repente apareció Elif. Ella me sonrió con su rostro hermoso, más brillante que el sol, radiante. Y me dijo mamá, tal como la escuché en el teléfono. Después la señora dijo algo como que quería entregarme a mi hija. Elif se acercó y me abrazó después. Y no sabes, era algo tan real. Percibí su aroma. Sentí el calor de su cuerpo junto a mí. Y luego desperté. Qué bonito.
¿Qué sueño más hermoso tuviste, Melek? Sé que eso es una señal. Y ya sabes que soñar con flores significa que tendrás buenas noticias, ¿verdad? Espero que pronto te reúnas con ella. Sí, eso deseo, linda. No sé por qué será, pero siento que algo muy bueno va a pasar. Bienvenido, doctor. Gracias. Me sentí preocupado cuando me llamó Erkut, pero la señora Arzu está bien, ¿no ha tenido problema? No es eso. Es por otro motivo. Mire, doctor. Debido a que nos conocemos hace años y que existe mucha confianza, hay algo que quiero pedirle. Está bien, lo escucho. Arzu está mal. Y necesito que me dé un certificado de incompetencia por demencia. No entiendo, ¿de qué habla? Se lo explicaré. Estamos metidos en problemas con la policía. O más bien, Arzu está en problemas. No se trata de un asunto muy grave. Sin embargo, tenemos que hacer algo para ayudarla. Por eso necesito este certificado, para que la policía ya no la siga y se cancele la investigación. A ver si entendí. ¿Usted me está pidiendo que haga un informe en el cual la declare mentalmente incompetente para usarlo legalmente? Sí, así es. Es la única forma de sacarla de este enredo. Sí, pero para que tenga valor legal, se requiere que un comité calificador dé su aprobación. No basta mi opinión. Se requiere de un peritaje. Entonces tendrá que conseguir el voto del comité. No, yo solo le estoy explicando el procedimiento. Pero el procedimiento y el comité son solo asuntos suyos, doctor. Está bien, ¿verdad? Está bien, voy a investigarlo, señor. Hola, llama al servicio de directorio telefónico. Buenos días, señorita. Quisiera que me diera el número de teléfono de una persona. ¿Y cuál es el nombre de la persona? Kenan. Kenan Emiroglu. Permítame, un momento. Buen provecho. Gracias, Tulay. ¿Pudiste hablar con Melek, Zeynep? Aún no. El teléfono estaba ocupado. Le llamaré después de desayunar. Hazlo. Mantente en contacto. Seguro se siente muy sola. Espero que pronto detengan a Arzu. Entonces podremos estar más tranquilas. Eso deseo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hijo. ¿Tuxé sigue dormida? Todavía no. Dijo que quería dormir un poco más. Perfecto. Voy a aprovechar para decirles algo importante. ¿Qué sucede? Dime. No sucede nada, tranquila. Esto es algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. ¿De qué se trata? Explícanos. Ya saben de mi situación con Arzu. Ya no quiero verla, ni escuchar su voz. En especial cuando pienso en lo último que hizo. He decidido resolver esta situación ya. Hijo, no entiendo a qué te refieres. Ayer fui a ver al abogado. Voy a tramitar el divorcio de una vez. Por Tuxé, estaba tratando de resistir más tiempo, pero ya no. Aunque solo sea en un papel, ya no quiero seguir casado con esa horrible mujer. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué nadie contesta el teléfono? ¿Ah? ¿Hola? ¿Estará en casa el señor Kenan Emiroglu? ¿Hola? ¿Sí me escucha? ¡Hola! ¡Hola! La señora Rabia. No entiendo por qué llama. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola. Disculpe, ¿estoy hablando a casa de Kenan Emiroglu? Así es. Ah, es el número correcto. Qué bueno. ¿Me comunica con el señor Kenan, por favor? Por ahora él no se encuentra, no. Ay, qué lástima. ¿Y sabe a qué hora vuelve? Lo siento, no lo sé. Aunque puede dejarme su nombre y su mensaje, y en cuanto él llegue, se lo diré. No, gracias. Necesito hablar con él sobre algo importante. Está bien, entonces dígame. No. Debo hablar con él en persona. Tengo algo que le pertenece. Llamaré después. Que tenga un buen día. Ay, Ala. Hubiera deseado que todo se resolviera. No lo puedo creer. Seguro ya lo sabe todo.
Si obtuvo este número, entonces también puede venir aquí. ¡Uf, qué mal! ¡Todo se arruinará! ¡Asuman! ¿Dónde estabas? ¿Dónde rayos te habías metido? No he ido a ningún lugar. ¿No me ves aquí? Sí, pero desperté y no te encontraba. ¿Qué, no ibas a dormir más? ¿Qué haces tan temprano, pequeña? Hola, papi. Buenos días. Buenos días, mi vida. ¿Quién llamó por teléfono, Asuman? Número equivocado. Tardaste mucho, ¿no crees? Sí, es que era un anciano que no me escuchaba. No lograba que entendiera que aquí no era el banco a donde quería llamar. Papá, ¿me puedes llevar hoy al parque? Hoy estaré muy ocupado, mi vida, pero iremos después, ¿te parece? ¡Ay, papá! Asuman, dale de desayunar a Tuxé, porque ya tengo que irme. Sí, está bien, señor Kenan. Entonces estaré esperando su respuesta. Usted comprenderá que es algo muy urgente. No se preocupe, voy a ver qué se puede hacer. Le llamaré en cuanto pueda, señor. Que tenga buen día. ¡Erkut! Dígame, ¿qué pasa? Necesito ver a Arzu ahora. Está bien. A ver ahora qué opina Arzu sobre el plan. Ojalá tenga la inteligencia de comprender esto. Porque no creo que haya otra salida de cualquier modo. Madre. Madre. Disculpa, Selim. Sobre mi hermano, creo que tomó una buena decisión, ¿no crees? De hecho, ya era tiempo de hacerlo. Es como dice el dicho, que más vale tarde que nunca. Sí, claro, eso es verdad. Creo que es algo bueno. Me siento muy contenta por Kenan. ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien. Gracias. Al fin Kenan se va a divorciar de Arzu. ¿No estás contenta con eso, madre? Sí, finalmente. Después de tanto sufrimiento. Ni él, ni la familia hubiera sufrido tanto de no haber sido por ella. Vaya complicaciones. Cometí un error muy grave hace años. Muy grave.